somos todo un equipo, equipo de mucha gente que está trabajando detrás de esta organización que es MIS Group. La verdad que contentas y cansadas porque recién bajamos el escenario. Está bueno esto de animarse, ¿no? A romper por ahí con la tradición del desfile y cerrar con una clase. Sí, esa era la idea cuando hablamos con la gente de la Comisión de la Corvina. Muchos lo entendían de qué se trataba y nosotros quisimos darle un regalo a la comunidad. Sabíamos que hoy se juntaba mucha gente aquí en el desfile de Marajó. Así que junto a Estela Maris, que es profesora de danzas, y a Milena Navarro, estamos acá haciendo esta clase abierta, gratuita para todos, para todas las edades. Así que agradecidas al pueblo de Marajó y a todos los turistas que nos están visitando este fin de semana. ¿Le gustó lo que pasó? Sí, a mí me encanta. Sí, sí. ¿Se prendió la gente? Se prendió, ¿viste? Parece que no, pero sí, al final terminan bailando. Parecía que era difícil de animarse, ¿no? Sobre todo a algunos que evidentemente se engancharon con la música, pero bueno, ¿resultó? Sí, resultó porque la música es pegadiza y bueno, sí o sí se contagian. Bueno, y también pone a prueba que cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Sí, sí, cualquiera, cualquier edad, cualquier sexo, no hay problema, para todas las edades. La clase normal, ¿se encuentra con tanta disparidad de edades y de chicas, hombres? Tenemos las clases divididas para Zumba Kid y Zumba Adulto. Zumba Kid a partir de los 4 o 12 años y después a partir de que entra a la secundaria ya se divide la clase de adultos. Obviamente no hacemos las mismas canciones para las distintas edades por una cuestión lógica, ¿no? Pero en la clase de adultos tenemos chicos de 13 años hasta señoras de 60 años y eso es lo lindo porque a las señoras les gusta estar con los jóvenes y a los jóvenes que vean que la gente grande se mueve a la par de los jóvenes. Esa es la idea. Bueno, ¿y es agotador? Y bueno, la idea es sacar calorías del cuerpo de cada uno, dar una clase también de nutrición, porque bueno, la idea es que comamos mejor, un poquito mejor, y esto es principalmente sociabilizar, es venir, encontrarse con gente que a veces no conocemos, y las clases son relacionadas, hay hombres y mujeres, entonces la idea es conocer gente también, y lo principal es pasarla bien.